Le dijimos que si no había respuesta de parte de ellos anoche, nosotros íbamos a tomar la carretera del Pintor, porque así nos organizamos, el Pintor, Chalma, Chiconamel, Aguacate y demás así comunidades, Chapopote, y ahorita se va a incorporar Tempual también. Que nos hagan caso, que vengan, que nos solucionen los problemas. Tenemos hijos en la escuela, nos interesa que nos arreglen. ¿Ha habido irregularidad, cree usted? ¿Sí? Nosotros hemos dejado pues, de trabajar, evidentemente no tenemos ingreso para nuestra casa. No, que venga la autoridad y que nos pase carro por carro. Desde su verificación, su tarjetón, sus títulos, su reordenamiento, todo lo que nos marcó el gobernador anterior, más lo que nos pueda pedir ahorita el nuevo gobierno, estamos dispuestos a prestar las atenciones debidas y de actuar, porque queremos estar trabajando de la mano con el nuevo gobierno. ¿Le consta que sí así es? ¿Todos? Me consta, señor. Sí, señor. Hasta los 100 o 101 carros que estamos ahorita. De los que estén escondidos, no le puedo responder. De realizar todos los trámites para que se lleve a cabo un control de lo que se está pidiendo, debe de realizarse conforme son el papeleo. Yo sé que las personas están molestas, la verdad no entiendo por qué afectan a terceros. Hay personas que nos dedicamos a trabajar, que nos ganamos el sueldo diario, la verdad, y es muy difícil poder hacerlo con este tipo de personas. Uno más que nada siempre ha dicho, ¿por qué México no quiere salir adelante? Y aquí está la prueba. Ay, pues que están mal, porque afectan a mucha gente. Por ejemplo, nosotros que somos trabajadores, que ya venimos de trabajar, pero queremos llegar ya a la casa. Es un relajo esto, sí, y es, afectan tanto a la vialidad como a las personas que venimos ahora sí que tenemos prisa por llegar.